Hola, el día de hoy vamos a realizar estos hermosos llaveros de Frida Kahlo. Nuestro material será nuestra hilaza de la marca Omega 6 en color beige para la cabeza y nuestros demás colores para nuestras florecitas. Voy a estar utilizando un gancho del 2.1 y nuestras tijeras para poder recortar. Nuestro primer paso a realizar va a ser la cabecita de nuestra muñequita. La hilaza número 6 la tejo a doble hebra y iniciamos nuestra labor con un aro mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tiramos de nuestro hilo para cerrar y cerramos con un punto deslizado de esta forma. Entonces vamos a realizar en nuestra siguiente vuelta aumentos de puntos bajos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Iniciamos nuestro primer aumento y así en toda nuestra segunda vuelta. Vamos a estar trabajando por vueltas y creamos nuestros aumentos. Un aumento en el mismo punto, todo en punto bajo. Aquí estamos en el último y cerramos con punto deslizado. En esta segunda vuelta ya tenemos 12 puntos bajos. Nuestra siguiente vuelta va a ser un punto bajo y en el siguiente un aumento. Un punto bajo, en el siguiente un aumento. Y continuaremos así en toda nuestra fila. Al llegar a nuestra final de nuestra fila, cerramos con punto deslizado. Entonces, levantamos con un punto bajo y continuamos en el primer punto con un aumento, un punto bajo, otro punto bajo y empezamos otra vez. Un aumento, un punto bajo, otro punto bajo y otro aumento. Entonces esta fila va a ser de un aumento con dos puntos bajos y continuamos hasta llegar a nuestro final. Y terminamos nuestra fila con dos puntos bajos. Entonces cerramos con un punto deslizado. Nuestra siguiente fila va a ser de tres puntos bajos. Dos, tres y un aumento. Y repetimos la secuencia. 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Y así hasta el final de la fila. Nuestros últimos 3 puntos de la vuelta. Lizado. Entonces ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. En nuestra última vuelta de aumentos se trabaja de la siguiente manera. Vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento,
otros 4 puntos bajos, 2, 3, 4, realizamos nuestro aumento en el mismo punto, seguimos con los 4 puntos, 2, 3, 4, nuestro aumento, 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Ahora sigue nuestro aumento, nuestros 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Seguimos con nuestro aumento y terminamos con 2 puntos bajos. 2 al inicio, 2 al final, que son los 4 puntos bajos. Y cerramos con un punto deslizado. Ahora solo le vamos a dar altura a nuestra cabecita. Ya no vamos a realizar aumentos, solo van a ser puntos bajos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Entonces continuamos toda esta fila con puntos bajos sin aumentos. Vamos a realizar 1, 2, 3, 3 filas sin aumentos de puntos bajos. Entonces vamos a realizar nuestra primera fila sin aumentos, realizamos la segunda y la tercera y nos vemos en la cuarta fila sin aumentos. Al llegar a nuestra última vuelta, cerramos con puntos deslizados y vamos a checar. Llevamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 filas con aumentos y 3 sin aumentos. Entonces, en nuestra cuarta fila sin aumentos, realizamos el mismo proceso, solo que vamos a dejar los orificios para nuestros ojitos de seguridad. Entonces vamos a tejer, esta va a ser nuestra parte trasera de nuestra cabeza. Entonces vamos a tejer todo en puntos bajos. Calculamos que esto nos quede en la parte de atrás para poder dejar los puntos de donde insertar nuestros ojitos. Entonces, para nuestro primer ojito vamos a realizar un punto, saltamos un punto de la vuelta anterior y en el siguiente realizamos nuestro punto bajo. Y vamos a realizar 7 puntos de separación. 4, 5, 6, 7. Hacemos un punto y saltamos y en el siguiente insertamos. Y continuamos nuestra fila sin aumentos. Entonces ya llevamos 4 filas sin aumentos. Esto para dar altura a nuestra cabecita. Y de último cerramos con un punto deslizado. Y vamos a continuar 3 filas más sin aumentos. Entonces vamos a realizar otras 3 filas más sin aumentos. En total debemos de tener
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas sin aumentos en total. Entonces continuamos nuestras filas y nos vemos hasta concluir. Se me olvidó enseñarles, de la parte de nuestro orificio del ojito vamos a meter la aguja para continuar y luego en nuestro siguiente punto para poder tener ya el orificio. Entonces vamos a continuar y lo mismo se va a repetir para nuestro siguiente orificio de nuestro ojito. Entonces insertamos, se puede ver ahí, punto bajo y agarramos el siguiente y continuamos. Y ya solo nos quedan dos filas más de puntos bajos. Esto sin aumentos. Entonces, ahora sí, nos vemos al terminar nuestras segundas vueltas que nos quedan para dar altura a nuestra cabecita. Continuamos. Al terminar nuestra vuelta 7 sin aumentos, cerramos de la misma manera con un punto deslizado. Empezamos con un punto y ahora vamos a insertar nuestros ojitos de seguridad. Entonces revisamos dónde dejamos. Insertamos ahí, del mismo lado, insertamos nuestros ojitos. Ya solo le ponemos nuestros seguros en la parte de atrás y continuamos con nuestro tejido y así va quedando. Entonces el siguiente punto, disculpen, entonces ponemos nuestros seguritos en la parte de atrás. Para poner nuestro segurito siempre quemo un poco la punta porque es muy difícil insertarlo. Y esta es una manera que puedo insertar. Entonces solo hago presión y esto con cuidado para evitar alguna quemadura. No sé si sea la forma correcta, pero es la manera en que se me hace más fácil poder colocarle los ojitos a nuestros amigurumis. Entonces ya queda asegurado, ya no se mueve y ya no tenemos el problema de estar peleando insertando nuestro segurito. Entonces vamos a continuar. Ahora ya estamos en la vuelta desde el inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En nuestra vuelta 14 vamos a iniciar nuestras disminuciones. Entonces hacemos 4 puntos bajos y continuamos con una disminución. Hacemos 4 puntos bajos y nuestra disminución y así realizamos la secuencia hasta terminar con un punto deslizado. Ahora en esta vuelta
serán 3 puntos bajos y nuestra disminución. Y continuamos. 3 puntos bajos, nuestra disminución. Y así vamos en toda la vuelta. Y en la siguiente vuelta serán 2 puntos bajos, una disminución. Así toda la secuencia. En nuestra otra vuelta vamos a continuar con un punto bajo, una disminución. Y nos vemos en ese punto. En nuestra última vuelta de punto bajo y disminución, nos va a quedar nuestro orificio de esta manera, ya pequeña. Ahora solo vamos a insertar nuestro relleno. Insertamos todo nuestro relleno. Hasta que tenga una consistencia ya no aguadita. Si todavía nos hace falta, entonces seguimos insertando hasta que nos quede redondita. Ahora sí, ya está bien su relleno. Podemos ver la forma bien redondita. Entonces vamos a terminar de cerrar y vamos a tener cuidado con nuestro relleno. Entonces ahora vamos a cerrar nuestra vuelta con un punto deslizado. Esto con cuidado, ya que con nuestro relleno se nos puede estar saliendo. Entonces, un punto bajo y continuaremos con puras disminuciones en esta vuelta. Aquí ya no se preocupen si se les nota la parte del relleno, ya que esto se va a cubrir con lo que es el cabello. Fueron varios materiales que no comenté que nos van a servir, como el color negro, tampoco lo comenté, ni el relleno, ni los ojitos de seguridad. No había realizado un video después de varios meses y yo también ando perdida. Pero espero que puedan entender este video y puedan realizar su Frida en llavero. Y cerramos con un punto deslizado. Aquí hay que tener cuidado. Y cortamos nuestro hilo. Entonces ya solo nos queda ocultarlo. Pueden dejarlo más largo y ocultarlo con una aguja, pero yo lo voy a ocultar de esta manera. Igual lo pueden hacer así. Entonces terminamos la cabecita con los ojitos de seguridad y así se ve.